presidido por el gobernador de la provincia de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero, y con el acompañamiento de la primera secretaria del partido en el territorio, Maridé Fernández López, y el miembro del secretariado del Comité Central, Félix Duarte Ortega, el grupo de trabajo temporal conoció las estadísticas y las principales causas que pueden frenar el enfrentamiento a la pandemia. Si están viniendo brigadas de apoyo, si tenemos necesidad, si los grupos de trabajo comunitario están identificando el problema de que no estamos yendo a visitar, a pasarle la visita al que tenemos enfermo positivo en la casa, nosotros no podemos darnos el lujo de tener a nadie de vacacionar. Cuando aquí no hay ningún cuadro de vacaciones, estamos todos vinculados. Pero no solo eso, nosotros tenemos enfermos en este minuto, reportado aquí 131 médicos enfermos y tenemos 164 licenciados en enfermería enfermos. ¿Cuál es el tiempo de enfermedad? Que además es posible que estén enfermos, pero nosotros tenemos que certificar con los grupos de trabajo comunitario ahora también este análisis. Los médicos se pueden enfermar, de hecho se nos están enfermando. Ahora, la recuperación del tiempo de enfermedad de ese médico, ¿quién la está certificando? Con el objetivo que se puedan incorporar con urgencia también al trabajo. Se mantiene un monitoreo constante a la disposición de los trabajadores sanitarios para asumir la responsabilidad que les corresponde. Hay que respetar los derechos laborales otorgados por el gobierno cubano, pero la situación de la provincia precisa sacrificios. La gente se queja de que el médico no va a darle la consulta a la casa. Las cosas que estábamos previendo. Y miren, hay 129 médicos hoy que están de la atención primaria, que están hoy en acogidos a esto. Yo creo, en Salvador, que hay que abrirlo ahora por municipio y ir a un combate de discusión para incorporar esa fuerza médica que tenemos. Son 129, un número nada despreciable. Entonces, ese es un primer asunto. Y lo otro es la atención secundaria. En la atención a secundaria dice que hay 46 con garantía salarial, que tiene que ver con los hospitales. Entonces, aquí, fíjense, el Gustavo Alderguía Lima tiene el 78%, Cruce lo afecta en un 60%, Abreu un 61%. Estos son los municipios que tributan al hospital. Duarte Ortega exigió a la Dirección de Salud en la provincia 24 horas para esclarecer este problema, que se agrava con 701 personas de vacaciones. Llamó la atención que solo el 50% de los vulnerables fue pesquisado ayer en el territorio y el 63% de los activos. 13 consultorios sin el médico de la familia en Rodas fue otra dificultad encontrada por el Grupo de Trabajo Temporal, municipio con mayor complejidad epidemiológica después de Cienfuegos. Y la queja de la población de Rodas todos los días es que no lo tienen, es que no van a las casas, es que no lo visitan. Bueno, si el recurso humano está allí, que va y no es el médico idóneo porque no es el que está porque está enfermo, es otro. Bueno, resolvamos el asunto también. Rodas es el municipio después de Cienfuegos de más alta incidencia en la tasa de transmisión de esta provincia. Fíjense las complejidades de lo que estamos aquí analizando, en lo cual hay una responsabilidad de gestionar los recursos humanos del municipio, pero también tenemos una responsabilidad desde la Dirección Provincial de Salud de acabar de resolver ese problema. Llevamos, como ustedes mismos han dicho, varios días analizando la situación de Rodas y siguen los problemas presentes. Y yo creo que aquí hay que dejar un concepto de trabajo claro. Aquí no hay sábado ni domingo. Ante la situación que tiene esta provincia hoy, que es la segunda de más alta tasa de incidencia del país, nosotros no podemos pensar aquí un sábado y domingo. Aquí hay que trabajar todos los días. Y tenemos que trasladarle eso como concepto a todo el personal de salud, pero no solo el personal de salud, a todos los que tenemos responsabilidad. Al gobierno de los municipios, al partido de los municipios, a los organismos de masa, a los grupos de trabajo comunitario, al resto de los cuadros administrativos. Y yo creo, Alexander lo señalaba, aquí están los coordinadores de la provincia, que todos están en un municipio. Estos asuntos en el día de hoy, en los grupos de trabajo temporales de cada municipio, tenemos que discutirlo con fuerza. Porque miren, nosotros tenemos que creer en esto. Esto es el pueblo, esta es la voz del pueblo. La que está hablando aquí es la voz del pueblo, es su delegado. Y es el grupo de trabajo comunitario, y este no va a decir la mentira, este lo que está informando aquí es la realidad de lo que está pasando. Y no es solo en Roa, aquí hay otras complicaciones en las áreas de salud que tenemos que observarlas en todos los municipios de la provincia y anticiparnos a lo que nos va a pasar, porque hay una alta transmisión
Y el que está en el primer escenario de riesgo aquí, ¿quién es? El personal de salud. Ese es el que está en el primer escenario de riesgo. Entonces, evidentemente, tenemos que prepararnos, porque se nos van a seguir enfermando médicos, se nos van a seguir enfermando tecnólogos, se nos van a seguir enfermando enfermeras. Por eso la discusión de todo el que no está laborando hoy tiene que venir a reforzar esta situación de tener cobertura, de tener reserva. Ahora pudiéramos preguntarle a Roda, ¿cuántos están acogidos al 60%? ¿Cuántos están de vacaciones en Roda? Para nosotros mismos darnos cuenta de cuán útil y necesario es hacer ese trabajo de compromiso de todo el personal que no está laborando hoy, no tuviera el mismo Roda esa situación. Hay que cerrar filas, escuchar las quejas de la población y trabajar en la solución de los problemas. Más adelante, otras informaciones del análisis. Boris García Cuartero, Notisur.